El doctor Arturo Fernández Pedrero dirigirá unas palabras para iniciar esta cuarta conferencia. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias, mi querido Joaquín. Es un placer darle la bienvenida a esta su casa, la Universidad Nacional Autónoma de México. La Facultad de Odontología se complace en tener como sede el día de hoy al Grupo Coltene, al eForum 2013. Y desde luego estamos seguros, y esto es cierto, que este tipo de actividades de educación continua fortalecen la permanencia en la educación, y a nosotros nos da un gran placer de compartir con ustedes estos micrófonos. El gusto también se debe a la presencia de un gran profesor de nosotros, gran amigo, que es el maestro Enrique Ríos Alay, el cual va a versar el tema del contención interradicular, y al cual les implico a todos ustedes, le manden muchas preguntas que van a enriquecer en mucho lo que es esta conferencia. Les agradezco a todos ustedes, quiero dar paso de una buena vez a la conferencia, y desde luego mi felicitación a todo lo que es el Grupo Coltene y también a ID, porque se preocupan mucho por esta actualización y lo están haciendo de una manera extraordinaria. Les agradezco mucho a ustedes el estar con nosotros, el tener la confianza de estar con nosotros, y le damos la más cordial bienvenida al maestro Enrique Ríos Alay. Buenos días. Doctor, muy buenos días, muchísimas gracias. Es un gran honor para mí el día de hoy encontrarme compartiendo con ustedes, y cuando digo ustedes me refiero a toda la probabilidad de quienes nos hayan hecho favor de distinguirnos con su presencia, registrándose en este evento. La idea es que abarquemos el día de hoy, en una forma panorámica, por supuesto, dado el tiempo, el tema de reconstrucción intraradicular. Este es uno de muchos procedimientos clínicos que ha tenido su propia historia, ha tenido su propia evolución, y lo interesante no es determinar un protocolo rígido para poder seguir y hacer este tratamiento, o bien determinar un sistema único para poderlo hacer. En realidad me parece que uno de los objetivos a cumplir por un servidor es el crear
la oportunidad de discernir entre diferentes puntos, me parecen claves clínicamente hablando, para poder ostentar al éxito de este tipo de tratamiento. La oportunidad que tenemos hoy en día, gracias a los avances científicos y tecnológicos del poder hacer una reconstrucción intraradicular y gracias a ello el conservar uno o más dientes, es realmente inalcanzable. Al igual que otras muchas áreas de nuestra profesión, este tema, este procedimiento clínico ha tenido sus propios avances y agradecemos muchísimo el avance tecnológico, el avance industrial que hemos tenido, ya que esto nos facilita nuestra tarea clínica sin duda alguna. Algo que valdría la pena tener perfectamente claro es que en qué casos tendríamos nosotros la necesidad de una reconstrucción. Entonces surge esta pregunta. Y valdría la pena dejar perfectamente establecido el hecho de que ante la carencia de estructura coronaria que soporte una restauración, se ve la necesidad entonces de reconstruir mediante la porción intraradicular. Esto es, cuando coronalmente no tenemos lo suficiente del tejido remanente, nos vemos en la necesidad de recurrir a la porción intraradicular para a partir de ello edificar algo a nivel coronal, y esto nos pueda servir para poder realizar una restauración de muy diversos tipos en términos de alcance y en términos de los diferentes sistemas a los cuales podemos recurrir. Una situación por demás relevante clínicamente hablando es la evaluación del tejido remanente con el cual nosotros contamos para poder llevar a cabo esa reconstrucción. Es muy frecuente que el clínico, llámese odontólogo general o alguno dedicado a alguna de las áreas especialistas en el área restauradora o en el área protésica, se vean en la duda entre si es necesario hacer una reconstrucción y que de acuerdo a ello, si vemos cierto contenido de paredes intraradiculares, nos preguntemos, ¿vale la pena? ¿Es necesario? ¿Requiero hacer una reconstrucción? Y en realidad hay muchos aspectos que vale la pena considerar, como es la calidad, la cantidad y el grosor de las paredes remanentes. En muchas ocasiones, ante esta imagen en la cual tres dientes tienen tratamiento de endodoncia, pues aparentemente es mucho el tejido que conservamos. Sin embargo, si ustedes observan en la cara distal del primer premolar, hay una restauración previamente colocada antes del tratamiento de endodoncia, que implica una restauración de resina, lo cual ya podría hacernos pensar en cierta fragilidad de este diente, al igual que unas ciertas fisuras, al igual que socavados en vestibular, de igual manera en el segundo premolar y con mayor razón en el primer molar. No podemos olvidar que las fuerzas oclusales, entre más posterior se encuentren, entre más cerca del eje de bisagra, obviamente van a ser de mayor impacto. ¿Qué es lo que buscamos al reconstruir? En realidad ahí podría prestarse a cierta confusión que muy frecuentemente muchos clínicos piensan que una reconstrucción le va a dar resistencia a un diente o bien lo va a beneficiar después de que ha realizado en él un tratamiento endodoncia. Y en realidad ese no es el objetivo de reconstruir. El objetivo es brindar retención a un núcleo que a nivel coronal vamos a realizar gracias a la reconstrucción, y jamás debemos contemplarle el beneficio de resistencia al complejo coronoradicular. ¿Por qué? Porque está perfectamente establecido bibliográfica y clínicamente que cualquier estructura que se coloque intraradicularmente va a causar en mayor o menor grado, pero cierto estrés. He ahí la evolución tan interesante que hemos tenido, pues en realidad durante más de 200 años, en diferentes sistemas, en el manejo de muchos materiales, en la búsqueda justamente de que este estrés se minimice a lo mayor o a la mínima parte. Surge una premisa en el sentido de que un diente tratado endodónticamente es más frágil. En realidad esto sería un cuestionamiento que todo clínico podría tener. Valdría dejar por más que decretado el hecho de que en realidad esto es absolutamente falso, en el sentido de que un diente, por el hecho
de ya no recibir ese aporte sanguíneo por el hecho de tener un tratamiento endodóntico, no necesariamente es más frágil. Esto es, el tratamiento endodóntico per se no le brinda fragilidad al diente. En realidad es la carencia de un tejido remanente útil, ¿sí?, lo que nos puede crear una cierta fragilidad en infinidad de dientes. Entonces valdría la pena el considerar algunos mitos y realidades en cuanto a todo el procedimiento de reconstrucción, y uno de ellos es los dientes tratados endodónticamente, muchos dicen, son más frágiles que los dientes vitales, lo cual ya dejamos por esclarecido el que absolutamente no. Esto no lo digo yo, esto lo dice la experiencia clínica, la experiencia docente y la experiencia bibliográfica en la literatura mundial, que nos ha reportado una gran cantidad de estudios en elementos finitos, en una gran cantidad de pruebas que nos dan por establecido el que el diente vital es con una resistencia muy similar a lo que sería un diente tratado endodónticamente. Las uniones de colágena de la dentina están debilitadas, pero la fragilidad se debe a la pérdida de estructura dental. Entonces, nuestro enfoque clínico es en la evaluación del tejido remanente y la calidad que éste tenga, sus características físicas, en fin. También se escucha mucho y se lee, lamentablemente mucho, el que a partir del tratamiento de endodoncia el diente se encuentra deshidratado. El hecho de que ya no tiene la misma humedad, lo cual es cierto, pero esa falta de humedad por la falta de irrigación o aporte sanguíneo y toda la situación convencional, fisiológica, que implica de manera natural en un diente, no implica tampoco una mayor vulnerabilidad a la fractura. Existen estudios que dejan perfectamente claro el hecho de pruebas físicas en las cuales la resistencia a posibles fisuras o a fracturas entre dientes tratados endodónticamente y dientes vitales es muy similar o cuando menos estadísticamente no significativa. Dentro de estos mitos y realidades también se habla de que los endopostes refuerzan al diente tratado endodónticamente. Es más, clínicamente, comercialmente hablando, muchos profesionales lo que hacen es proponer al paciente una reconstrucción con el propósito equívoco de reforzar el diente, lo cual es verdaderamente no una leyenda, una absoluta falsedad. ¿Cómo reconstruir un diente? Bueno, pues a lo largo de la historia han surgido N sistemas de muy diversos diseños, de muy diversos materiales, en muy diversas formas, diferentes costos, colores y formas de colocarlos, y que en realidad no podríamos decir que alguno es malo. Lo que sí podríamos reconocer es que todos han tenido su propia evolución y en su momento cada uno de ellos ha ofrecido sus propias ventajas, pero lo que buscamos, y no perdamos el enfoque clínico, es conservar el diente, y por lo tanto para ello queremos reconstruir, que es muy diferente, y lo que se causa muchas veces es una destrucción, no una reconstrucción. Entonces, muchos de los sistemas roscados, muchos de los sistemas vaciados, que en su momento, quiero insistir, fueron satisfactorios, hoy en día sabemos que predisponen, por supuesto. Bueno, no es que lo sepamos hoy en día, siempre lo supimos, pero no teníamos a nuestro alcance otras opciones. Predisponen a la fractura radicular, crean fisuras, por supuesto, por estrés en dentina intradicular. En algún momento se llegó a pensar, cuando se tenía el reto de las aleaciones metálicas, que entre más rígida fuera una aleación, pues era más resistente a las fuerzas. Y por supuesto que esto es también una absoluta falsedad. Lo que buscamos es que el módulo de elasticidad del material que coloquemos de manera intradicular sea muy similar al módulo de elasticidad de la dentina intradicular. Es frecuente que para alojarlos se requiera mayor desgaste. Y entonces, en este sentido, no podríamos nosotros estar considerando el colocar una reconstrucción intradicular que esté provocando estrés. Entonces, está descartado completamente. Se requiere también mayor trabajo mecánico, lo cual está destruyendo tejido que lo que queremos es conservarlo. Entonces, resulta ser incongruente el uso de muchos sistemas. No me refiero a una marca, no me refiero nada más a un diseño, a una aleación.
Me refiero a la manera de colocar un determinado sistema y cuál es su anclaje dentro de la dentina. Mucha bibliografía, entre ellos esta, no muy reciente, y justamente por eso la estamos utilizando, nos refiere a que la resistencia de un diente intacto, me refiero a procedimientos dentales, que está sin mucha pérdida de estructura dentaria y que ha sido tratado endodónticamente, se aproxima esa resistencia a la de un diente que no ha sido tratado endodónticamente hablando. Y esto está reportado en mucha literatura. McLean, el journal un journal canadiense, en 1998, también deja perfectamente establecido el que la no vitalidad no disminuye las características físicas y mecánicas de los tejidos dentarios. De acuerdo a ello, también valdría la pena considerar una recopilación de información publicada por una revista muy reconocida, que es el Dentistry Today, y en esta publicación de enero del 2010 hace una reflexión un tanto histórica de la evolución de este procedimiento clínico, la reconstrucción interradicular, y habla concretamente en cuanto a los postes y núcleos de ayer a hoy, ese es el título, y en esa reflexión deja puntualizado el que por más de 250 años, lo cual es muy, muy importante, se ha escrito sobre el uso de postes. Ya, tendríamos que hablar desde tiempos del padre de la odontología, Pierre Fauchat, en 1728, que describe el uso de postes roscados o espigas en raíces de dientes que en su momento fueron inclusive soportes de prótesis. En la década de 1800, la madera sustituye al metal utilizando un poste de madera dentro de la raíz y crea el concepto tan conocido en la bibliografía de corona pivotada. Más adelante, ¿quién no podría recordar a la corona Richmond, que sin duda marcó una huella en nuestra profesión, protésicamente hablando, y que esta corona Richmond era una unidad metálica con frente vestibular de porcelana o de algún otro material que pretendía ser estético, y llegó a utilizarse como pilar protésico también? Nos damos un gran brinco históricamente hablando, nos transportamos a 1930 y se desarrolla el concepto del poste vaciado con núcleo para soportar una corona, que es un componente por separado, la porción intraradicular y coronal, y después la porción protésica, lo cual mejora la adaptación marginal y aparte nos facilita el crear una vía de inserción de la restauración ya terminada. Dentro de esta reflexión, de esta publicación de enero del 2010, se habla también de causas de fracasos muy frecuentes en postes que son retenedores de coronas, y se refiere a la abundante bibliografía que reporta que el índice de fracaso de restauraciones soportadas por postes es mayor a aquellos que se dan en dientes vitales, por supuesto. Y obviamente todos los que me están haciendo favor de escucharme han tenido alguna experiencia, ¿no? Sin importar si llevan a cabo el ejercicio de una especialidad o la odontología general o hacen más un procedimiento que otro, han visto este tipo de fracasos en los cuales vemos el desprendimiento de una corona con todo y un poste de fibra, pero curiosamente con una porción cervical, lo cual nos da una lectura sumamente importante del cómo se llevó a cabo ese procedimiento. Esto da como consecuencia en que muy lamentablemente muchos clínicos en la actualidad dicen los postes de fibra no sirven, son demasiado frágiles, no se retienen, se fracturan, se descementan después de que ya reconstruí, me lo traigo con la impresión o me lo traigo con una prueba de la estructura, lo cual deja perfectamente claro el que tuvimos algún conflicto durante el protocolo de la colocación, concretamente de la adhesión de ese poste. Entonces, cuando tenemos fracturas en estas zonas, en las porciones cérvico-radiculares, pues no podemos dejar de olvidar que existen conceptos que se utilizaron con otros sistemas, ¿sí?, como es el efecto de férula, que tendríamos que conservar en mucho, y además de todo nuestro seguimiento muy meticuloso de la adhesión para poder aspirar al éxito. ¿Qué es un endoposte? En términos conceptuales, de acuerdo a la semántica, también es frecuente que el término nos meta ruido mentalmente hablando, porque tal vez durante nuestra formación curricular, nuestra formación de la licenciatura,
aprendimos a escuchar que endoposte se refería necesariamente a un poste vaciado o bien a un poste obtenido con alguna metodología en especial. Y en realidad no. El término, semánticamente hablando, se refiere a un retenedor del material del núcleo que finalmente pretende reemplazar la porción coronal. Entonces, en esta definición, que no está dado por el pequeño Larousse ni por la Enciclopedia Británica, ni mucho menos, sino por el sentido de la palabra, no se refiere al diseño, no se refiere al material, no se refiere al color ni al cómo colocarlo. Eso es una estructura que pretende algo a nivel coronal gracias a la retención intravascular. De acuerdo a ello, nosotros tendríamos que especificar que dentro de ese endoposte, en esa conceptualización, existen un abanico de oportunidades interminable en el cual podemos variar todas las opciones o variables que ya mencioné en cuanto al diseño, la forma, el largo, el diámetro, el material, su composición, su radioopacidad, la oportunidad de transiluminar, muchas características que son sumamente importantes en los criterios de elección de un sistema de reconstrucción. Algo que sí quiero destacar en cuanto a estas características o estas variables es que muchos sistemas, en realidad, de acuerdo a su composición, de acuerdo a su diseño, nos requieren un mayor desgaste y un protocolo en el cual en algún momento, en algunos dientes, podrían comprometer la transmisión de fuerzas dependiendo en dónde se esté utilizando. Mi criterio verdaderamente personal, valga la redundancia, es el que si tenemos la oportunidad de utilizar hoy en día materiales, sobre todo, más que el diseño, materiales cuyo módulo de elasticidad sean muy similares a lo que sería el módulo de elasticidad de la dentina, es donde más vamos a abundar en la oportunidad de poder lograr el éxito, ¿sí? No es que hoy estemos manejando una era de la odontología no metal, pero en realidad los metales, más allá de peculiaridades en términos de oxidación, en fin, la repercusión de fuerzas a través de ellos no puede ser igual que a partir de materiales, a partir de fibra y la combinación de esta con otros muchos materiales. ¿Qué es lo que buscamos en un sistema de reconstrucción? Me parece que hay muchas cualidades. Me permitiría yo enfocar básicamente dos de ellas. Dos características me parecen dignas de subrayar. Una de ellas es la resistencia. ¿Cómo logramos resistencia en un sistema de reconstrucción? Pues con el cuidado de poder lograr, clínicamente hablando, lo mismo el efecto férula, que considerar la calidad, forma y cantidad de la estructura remanente cervical, y también el crear un sistema antirrotacional, y que esto obviamente me cree resistencia en mi sistema de reconstrucción y por lo tanto al diente que estoy conservando. En cuanto a la retención, que sería la otra peculiaridad que quiero subrayar, ¿cómo la vamos a poder lograr? Antiguamente, cuando manejábamos las estructuras cementadas con fosfatos de zinc, con policarboxilatos, y que eran estructuras roscadas o vaciadas, mucho de la retención era mecánica, mediante una rosca o mediante la forma física de mayor largo, de mayor diámetro. Esto en realidad no aplica a los sistemas que hoy tenemos la oportunidad de utilizar. Entonces, esta retención sí es importante el poderla lograr gracias a la longitud del poste, a toda la mecánica que sigamos en nuestro protocolo de cementación y al tipo de poste. Y en el tipo entran características de forma, de material, de diseño y de cómo esté tratado esa estructura. Algo que vale la pena destacar es que con toda esta prosapia de la reconstrucción intraradicular, pues lo que nos podría preocupar clínicamente hablando es el punto de las fracturas, en cuanto al que si voy a crear la mayor probabilidad de, o bien existe una mayor propensión en el diente por fuerzas, por el tipo de diente, por hábitos, en fin. Entonces, hay una clasificación muy sencilla publicada en 2003 por este autor, por Cardoso, que habla de dos diferentes tipos de fracturas y que me parece que es interesante. Una de ellas sería la que se da ante la fuerza de un impacto elevado más allá de la proporcionalidad del diente. Esto es, aquí lo que es mayor es la fuerza y el diente no la resiste.
El ejemplo más clásico es ante un FC, ¿sí? No, FG. Bueno, depende si es fuerte golpe o es fuerte... Ya, no sé, me perdí en eso. No, en realidad, muy frecuentemente hacemos algún chistorete en cuanto a los golpes, dependiendo qué tan fuerte haya sido o no. Pero es muy frecuente que ante un traumatismo, ya sea en una actividad deportiva, ante un accidente, en fin, pues sencillamente el diente no resiste ese gran impacto y prevalece una fractura. La otra oportunidad sería ante fuerzas fisiológicas o de baja intensidad, si es que así se pueden considerar, y que la fractura prevalece por fatiga o fragilidad de la estructura dental. Esta es la parte donde tendríamos que enfocarnos mucho cuando nosotros estamos reconstruyendo. ¿Qué tan frágil ese es el tejido que estamos conservando y cómo lo queremos conservar? De acuerdo a ello, también el considerar físicamente hablando que dependiendo el diente, el tipo, su situación coronal, radicular, soporte periodontal y las fuerzas que reciban por sus antagonistas y dispersados por su periodonto y dientes contiguos, su manera de dispersar esas fuerzas puede variar sustancialmente dependiendo del tipo del sistema de reconstrucción que nosotros utilicemos. De acuerdo a ello, un sistema metálico de estas condiciones, pues de manera muy muy evidente estamos observando en la última imagen de su derecha que la repercusión va a ser en una forma indeseable. Por lo tanto, esta es una cuestión de física y tiene que ver con diseño y tiene que ver con material. Ejemplos de reconstrucciones que nosotros vemos día a día en la práctica privada o en la práctica docente, pues son interminables. Y en mi opinión, en muchas ocasiones, aparte de progenitora, lo que hace falta es sentido común. Porque la reconstrucción, la idea es que si es reconstrucción intrarradicular, por ende vaya dentro de un conducto. Y yo no entiendo cómo alguien, pues con falta de vista, con falta de tacto y con falta de otras cosas, pues vaya y cree un conducto en una sustancia o en un substrato radicular que no es un conducto. Y entonces se metan goles de este tipo o bien en la pretensión de querer hacer una reconstrucción, si se tienen tres conductos, querramos entrar en cinco. Y sobretexto de querer lograr mayor resistencia, lo cual es completamente equívoco, por supuesto. Cuando hablamos de postes, en ocasiones alguien piensa que físicamente entre más grande, entre más agresivo sea el poste, es más la retención que va a causar o que va a lograr, o que es mejor cómo se va a retener. Y entonces aquí hay un poste de la Comisión Federal de Electricidad o de Telmex o de algo así, en que en realidad lo que está haciendo es evidentemente fragilizar la porción intradicular. En el lado extremo nos damos cuenta que en muchas ocasiones se coloca alguna estructura que pretende retenerse dentro de la raíz, pero que está retenido en cemento o en gutapercha o en ambos materiales, lo cual no funciona tampoco. Y el dónde colocarlo y el cómo, pues me parece que, insisto, habría que tener muy, muy presente la anatomía intradicular, aparte del diente, en el tipo de diente, y que difícilmente un canino tiene tres conductos, o difícilmente un central, sí llegan a tener dos conductos, pero entonces había que visualizarlo endodónticamente hablando, radiográfica y clínicamente hablando, para saber dónde vamos a penetrar. En ocasiones crea cierto prurito el entrar más en un conducto y entonces se quedan muchos clínicos muy muy cortos y con formas de retención que están muy lejos de ofrecer física, clínicamente hablando, un pronóstico de éxito. O al revés, el que hizo falta que penetrara un poquito más, como metro y medio nada más, sí, y que en realidad esta estructura muy muy larga, o tal vez alguna vez la adaptación de este poste fue a este nivel, a nivel cervical, que hoy por hoy ya no existe por una falta de continuidad entre la restauración o entre la reconstrucción y la porción radicular, y eso ha traído como consecuencia la pérdida de estructura. En ocasiones se hacen, y creo que han caído un poquito en desuso por muchas razones, por razones
de la misma temática de reconstrucción, por la misma implantología, por el pronóstico que se ofrece, en fin, pero en ciertas ocasiones encontramos tratamientos que pretendían ser heroicos, esto es, en el que conservo una sola raíz y para ello hago un tratamiento quirúrgico, en fin, pero este tratamiento quirúrgico es incongruente con una falta de adaptación marginal que viene a dar al traste con la reconstrucción. Y además que intrarradicularmente esto, no sé cómo podría soportar a nivel coronal este segmento protésico, y además siendo pilar también. Entonces, me parece que hay cosas fundamentales que no podemos perder de visión. Estamos hablando mucho del evaluar la porción remanente, y esto no tan solo es considerar que es una cúspide de apoyo, es de un primer molar, es una cúspide palatina, es de un primer molar, es de un chavo de 18 años o de un chavo de 50, no lo sé. Lo interesante es físicamente considerar que en esta zona, a nivel de tercio medio, es muy frecuente que la pared vestibular o palatina o lingual o vestibular, limesial, distal, se encuentren socavados. Y no tiene el mismo grosor a nivel de la base de la pared y a nivel, obviamente, oclusal. El paciente acude cuando en el consultorio o en el lugar donde se le atiende está de oferta algún sistema. Y entonces, si está de oferta, bueno, pues se le pueden colocar varios tipos o de un mismo tipo, muchos de ellos, para poder aprovechar. Y lo que quiero representar en estas imágenes es que esto, lejos de pretender o de lograr reconstruir, lo que está haciendo es destruyendo y creando fragilidad en todos los sentidos. Hay muchos sistemas que para poder colocarlos hay que destruir más, y esto me parece muy incongruente con nuestro objetivo final. Existen muchos requisitos lógicos, clínicos, que requerimos para poder hacer una reconstrucción. Dentro de estos requisitos, después del tratamiento de endodoncia, existe la obviedad de que tenga que haber un sellado apical radiográfico, y esto amén de que si observamos, si radiográficamente la obturación está exacta, lo cual implicaría una sobreextensión, o bien está corta y qué tanto vale la pena repetirlo, ahí entra en criterio mucho del profesional y la sintomatología que se haya tenido, la antigüedad del tratamiento, en fin. Obviamente tendríamos que carecer lo mismo de dolor a la presión o un dolor espontáneo, que no existiera exudado o fístulas, por supuesto, que no exista una inflamación clínica evidente, o bien que existieran espacios muertos en la obturación. También aquí el criterio del profesional es importante, porque en ocasiones el espacio muerto va a ser abarcado por la reconstrucción. O bien, el tratamiento tiene 15 años, nunca ha dado ningún problema y probablemente el clínico decida no rehacer el tratamiento endodoncio. En cuanto a las características, perdón, de un endoposte, tendríamos que visualizar en que en el diseño, obviamente, contemplemos lo que es también la longitud, el diámetro y el tipo de superficie, lo cual tiene que crear cierta congruencia con el material cementante, el material de retención, y en cuanto a sus características físicas, que sea congruente con el diente en donde lo vamos a colocar y la función del diente que está desarrollando, por supuesto. El tratar de detallar los tipos de endopostes que hoy en día tenemos en el mercado mundial, pues sería interminable, definitivamente. Sin embargo, tendríamos que considerar que todos estos sistemas que en algún momento se retuvieron gracias a una forma roscada, cuando menos en mi opinión, estarían prácticamente en desuso, no por razones estéticas, no por razones de costo, no por razones de... en cuanto al diseño, sí, sino por la agresividad que se causa en términos de estrés. Llegaron a haber tantos sistemas roscados que inclusive en centros comerciales los encontrábamos en muy diversos tipos y se podrían encontrar ofertas para su adquisición, y creo que no es el caso, y concretamente, de manera tajante, yo diría no los utilicen y utilicen una forma mucho más conservadora. En las últimas 5 décadas, según el artículo que les voy a mencionar, se han desarrollado más de 100 diferentes sistemas, desde probablemente los ancestrales sistemas de la corona Richmond o todos estos sistemas prefabricados con diferentes formas de retención, en diferentes aleaciones, con diferentes propuestas y formas de poderse conservar,
y bien inclusive algunas formas que nos facilitaron en su momento la colocación de estas formas, que en su momento, insisto, fueron buenas, pero que hoy en día algunos o muchos de estos, en mi opinión, creo que estarían en desuso, sencillamente por física, sencillamente por no ayudarnos a conservar a un diente. En cuanto a la oportunidad de utilizar hoy en día sistemas a partir de fibra, el mercado es prácticamente interminable y valdría la pena considerar el que, en cuanto a la fibra, me parece que a reserva de equivocarme, los postes de fibra de carbono fueron los precursores en este sentido, en combinación con algunos otros materiales, y después vino la fibra de vidrio en combinación con glicidil metacrilato, esto es obviamente con bis-GMA, hoy por hoy existe la oportunidad de poderlo combinar con poliuretano también, y esto nos ofrece grandes ventajas. En su momento existieron también postes elaborados, fabricados de circonia, lo cual ofrecían una gran resistencia según esto, porque eran sumamente rígidos, y obviamente sabemos que esto no es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque efectivamente el poste no se fracturaba, y lo que se fracturaba era con todo y raíz, o con todo el sistema de núcleo que se habían colocado. Entonces, toda esta situación los estoy pretendiendo perversamente llevar para concluir en la idea de hacer uso de sistemas a partir de fibra, y la combinación de fibra de nylon, de fibra de vidrio, con diferentes combinaciones de materiales. En estas publicaciones, en las cuales se apoya el título de esta reflexión, se habla de que es importante el considerar de todos estos sistemas el material, el diámetro, la forma, el largo y obviamente el tipo de punta del sistema de reconstrucción, su composición y la textura de superficie, al igual que los medios cementantes. Esto es, nosotros al elegir un sistema de reconstrucción ya tendríamos que tener una idea de en qué diente lo voy a colocar, o al revés, de acuerdo al diente, seleccionar el sistema, y ya tendría que ir planeando con qué lo voy a cementar y en qué forma y qué protocolo voy a seguir. Sin embargo, muy frecuentemente alguien se apega a lo que aprendió y dicen, bueno, pues yo empecé a colocar coronas troqueladas y por lo tanto disilicato de litio hoy no funciona y sigo colocando coronas troqueladas. Bueno, ante eso no podemos hacer nada, y quien continúe con el apego de seguir trabajando con baja velocidad o con un motor de violín o utilizar silicatos para poder hacer restauraciones, pues en realidad no tendríamos nada que discutir. Y lo pongo como ejemplo porque este apego es muy interesado y muy interesante, perdón. En muchos momentos he estado en foros verdaderamente muy nutridos y por lo tanto muy versátiles, y de pronto algún profesional me dice, pues yo tengo 30 o 40 años utilizando tal o cual sistema o protocolo, en cualquier caso de la odontología, y me ha funcionado muy bien. Yo digo, pues felicidades, nada más que hay que identificar que hemos evolucionado. El ejemplo claro de esto es el que hoy en día no podríamos definitivamente el considerar el que alguien, un estudiante en cualquier parte de este país, me detuve cuando dije cualquier parte, muy probablemente sí, buscar a dónde realizar un trabajo para entregar en la escuela, buscar a una máquina de escribir. Muy seguramente existen muchas formas. Y si no tuvieran probablemente una computadora, que estoy seguro que en muchas partes de nuestro país no necesariamente existen, probablemente los hacen a mano. Entonces no recurren a uno de estos sistemas tan ancestrales que siguen existiendo. El recorrer toda esta gama de oportunidades, entonces, de estos sistemas, quiero dejar definido el hecho de que yo los llegué a utilizar muchísimo, y los llegué a utilizar, todo lo que he estado hablando es un cúmulo de experiencias combinado entre la práctica docente y la práctica obviamente privada. Esto me ha enseñado una serie de cosas, no tengo la verdad absoluta, por supuesto, pero la experiencia que obtuve con todos estos sistemas me ha servido para hoy en día el 100%, salvo alguna verdadera situación que así lo merite, el 100% de mis restauraciones son a partir de reconstrucción, a partir de fibra, a partir de núcleos nada más, sin ningún poste, en fin, y no hago uso de estos sistemas. Que aparentemente la corona Richmond es un vestigio ancestral que tal vez nada más encontraríamos en museos. Y no, esta es una prueba, esta es una restauración quitada en mi práctica privada hace no más de 2 años, y que nos encontramos el mismo concepto, una corona Richmond colocada en este siglo, ¿sí?
que no fue colocada hace 50 años, no fue colocada hace 30, fue recientemente. La idea de haber hecho restauraciones, sobre reconstrucciones con sistema roscado, en su momento fue muy bueno y quiero insistir, yo lo realicé, hoy por hoy no lo utilizo. Es más, tengo en oferta, este fin de semana voy a crear un bazar para poder deshacerme todos esos temas que tienen ocupados algunos cajones en la consulta privada. En su momento fueron muy, muy útiles, en fin. Muchas marcas comerciales han propuesto una infinidad de diseños y de formas de reconstrucción, como es este, que sin el afán de ser nocivo ante una marca comercial, sí quiero enfatizar la idea de que el diseño físico, pues me parece que en realidad estaría muy lejos de poder contemplar la idea de poder realmente reconstruir. La oportunidad que tiene este sistema, que me parece que tan no fue bueno, que hoy en día en el mercado no lo encuentro, o no se encuentra, mejor dicho, pues la destrucción que se causa en la forma intradicular es exagerada. Entonces, no quiero hablar bien o mal de una marca, lo que quiero es contemplar muy claramente el que lo que quiero es reconstruir. Y con muchos diseños, como fue esto, pues en realidad no lo voy a cumplir. Esto en su momento sí lo hizo. E inclusive llegamos a desarrollar metodologías para poder hacer muchos al mismo tiempo en una cita clínica mediante un encerado diagnóstico, en fin, pero que hoy por hoy hemos rebasado en mucho las ventajas de todos estos sistemas y que hoy por hoy en realidad prácticamente están en desuso. Nos facilitaban mucho la oportunidad de que con estas estructuras plásticas obtuviéramos una forma de endoposte que hoy por hoy definitivamente no lo utilizo. Hay una publicación del 2011 que quiero compartir con ustedes, del Journal of Prosthetic Dentistry, que habla de la influencia de los postes de fibra de vidrio sobre la resistencia a la fractura en dientes premolares que fueron tratados endodónticamente con variantes en la cantidad de tejido perdido. Y aquí una de las conclusiones muy interesantes es que la resistencia a la fractura dependió del número de paredes dentinarias coronarias remanentes, lo cual apoya lo que hemos estado repitiendo insistentemente. La colocación de postes de fibra de vidrio tuvieron una influencia significativa sobre la resistencia a la fractura cuando existieron menos de dos paredes remanentes, pero no así cuando eran dos o más, ¿sí? Dos o tres paredes que estuvieron presentes. Entonces, entre más tejido remanente podamos conservar, por supuesto el pronóstico se aproxima mucho más al éxito. Se recomienda que los premolares endodonciados con menos de dos paredes remanentes sean restaurados con poste y corona. Esto lo digo porque en muchas ocasiones dicen, es que solamente tengo el acceso a la endodoncia, tendré que reconstruir, valdría la pena considerar el tejido remanente. Mencionaba yo el efecto férule. Bueno, el efecto férule es un concepto propuesto hace muchas décadas y que aplicó inicialmente para estructuras metálicas, pero que hoy en día, considerando sobrecargas oclusales, valdría la pena considerar, físicamente hablando, el concepto del efecto férula sigue prevaleciendo y deberíamos de aplicarlo a la metodología para la reconstrucción con fibra de vidrio. Dice, la alteración de la propiocepción, lo cual vale la pena destacar, conlleva a una menor sensibilidad táctil y dificulta el detectar las sobrecargas oclusales. En muchas ocasiones el diente que está recibiendo la carga no lo percibe, porque bueno, tenemos la propiocepción periodontal, mas no así de la parte interna del diente. Entonces se refleja en otros dientes y la repercusión por esa sintomatología, que no es igual, puede ser equívoca. Este efecto de férula, que insisto, inició su propuesta para hacer un collar metálico 360 grados en dientes para hacer reconstrucción metálica, es algo que sigue prevaleciendo. Sorensen es una de las publicaciones más renombradas en esto y que no quiero detallar el cómo era o el cómo se hacía, sino destacar el hecho de que me parece que sus ventajas, ¿sí?, en términos de aumentar la resistencia del diente a la fractura, del efecto protector, resistir las fuerzas nocivas dirigidas a estructura dental remanente, actualmente es un concepto que se aplica a materiales poliméricos adhesivos. Entonces, tomémoslo en cuenta. ¿Qué requiere para poder hacer, clínicamente hablando, el efecto férula? Bueno, pues obviamente, tejido remanente sano,
y que se pueda preservar el espesor biológico, un aislamiento de preferencia absoluto, preservar dentina intraradicular y cuando menos, idealmente, utópicamente hablando, de 4 o 5 milímetros de sellado apical. Esto es a criterio de cada profesional. Y para lograr un efecto férulo-biológico se requieren de entre 4 y 5 milímetros de estructura dental remanente sobre la cresta alveolar. Esto sí es interesante en el sentido de que en muchas ocasiones inclusive se recurre a algunos tratamientos de alargamientos de corona para poder contar con esta efectividad de tejido remanente. Esto es un cuadro publicado a principios de los años 90 por Sorensen, el estudio clásico en el cual saca como conclusión que el abrazar con la forma de reconstrucción al tejido remanente obviamente nos ofrece una gran resistencia a la fractura en estas zonas. No hay que detallar cómo hacerlo, me parece que todo el mundo lo tenemos perfectamente claro, el que para ello valdría la pena preparar primero la porción cérvico-radicular y a partir de eso saber qué cantidad de tejido voy a poder conservar y después entonces penetrar en el conducto intraradicular, en la desobturación parcial de ello, para alojar en ese entonces ese tipo de sistemas metálicos y que esto aplica a los sistemas adhesivos de reconstrucción en la actualidad. ¿Qué factores son los que determinan la selección de un poste? Hay una bibliografía también, vean ustedes el rango, desde 1961, que es cuando yo nací, al año 2002, No entiendo por qué algunos de ustedes, aunque no los esté viendo, estén haciendo cuentas, haciendo reflexiones o remembranzas. No nací en ese año y qué. Gracias a eso estoy pudiendo hablar de lo que estoy pudiendo hablar con ustedes. Bien, en esta revisión de la literatura se habla de que la selección de un poste debe satisfacer varios factores que se interrelacionan entre sí. Y estos están agrupados entre factores biológicos, mecánicos y estéticos. Sin embargo, mucho del abuso de sistemas de reconstrucción se hace sobre pretexto de lograr un efecto estético y en realidad eso que se logró va a ser cubierto opacamente por algún sistema. Entonces había que reflexionar en ese punto. Estos tres grupos de factores biológicos, mecánicos y estéticos tienen que optimizar, por supuesto, la restauración final y con esto brindar forma, ¿sí?, y función. Y en estas dos palabras están implícitas una gran cantidad de cualidades y de pronóstico de éxito, sin temor a duda. Voy a enlistarlos muy rápidamente porque la idea no es darles una clase, solamente para tenerlos muy en mente, que sería muy importante tomar en cuenta para seleccionar un poste: el largo de la raíz, la anatomía del diente, la configuración del conducto y la adaptabilidad del poste, por supuesto, la estructura coronal, el estrés que se pueda provocar, fuerzas torsionales, factores de presión hidrostática, que en algún momento, en algún caso clínico, espero recordarme de este punto, el diseño y material del poste, el tipo de unión entre el poste, el medio cementante y la estructura dentaria, la forma de retención del núcleo o estructura coronal, las formas de desalojo o retiro. Muchos trabajos de investigación se hacen creando fuerzas de tracción de un poste para probar la adhesión o la retención, en fin. Y no es que durante la función el poste esté sometido a estas fuerzas, pero sí es importante el reconocer esa fuerza de unión o esa fuerza adhesiva. Y por supuesto, y no por ser menos importante al último, está la estética, lo cual hay que tomar en cuenta. De esa manera podemos lograr este tipo de endopostes, que está agrandada la imagen, supongo que todos ustedes están identificando la estructura, que no es ni un premolar, mucho menos un molar, ni un incisivo amorfo, sino es sencillamente una prótesis de rodilla, y que la conceptualización creo que aplicaría en mucho. Estamos viendo una prótesis de dos componentes metálicos que hacen la reconstrucción de una rodilla. Esto no podría hacerse si tuviéramos fallas en la colocación de estas prótesis y que nos llevaran a el perder estas estructuras óseas o a cuando menos a comprometerlas. Entonces, me parece que vale la pena tomarlo en consideración. Llegamos al punto final de empezar a abarcar finalmente los endopostes no metálicos y que es donde quisiéramos enfocarnos en mucho. Estos endopostes no metálicos hay que subrayar el hecho de que son denominados también como endopostes. Formas, marcas, diseños y materiales, hay un infinito, hay un universo de esto. No podemos
casarnos estrictamente nada más con un material o con una forma o con un diseño. Me parece que tenemos que tener un mosaico de oportunidades, clínicamente hablando, para poder satisfacer las demandas que tengamos de acuerdo al diente a tratar. En algún momento les mencionaba yo que tuvimos a nuestro recurso postes de circonio y que con ellos pudimos hacer reconstrucciones que clínicamente en su momento fueron útiles y que a partir de ello, esta reconstrucción, por ejemplo, quedó de pelos. ¿Por qué? Porque hay una vellosidad ahí que supongo que es de algún pincel, porque es una diapositiva, por eso la calidad de la imagen no es muy buena, y con toda la intención las he conservado porque son postes de circonio. Entonces, hemos ido evolucionando tácitamente en el reconocer las ventajas de muchos sistemas y hemos ido logrando los beneficios que gracias a la aparición comercial e industrial de todos estos sistemas, pues hemos ido utilizando. Los postes de fibra de carbono en su momento fueron también muy buenos. No es que hoy sean malos, pero en realidad hoy por hoy combinaciones de muchos materiales me ofrecen ventajas mucho más sencillas. Uno de los sistemas precursores, cuando menos me parece que en Latinoamérica, y concretamente a prueba fehaciente por un servidor, en México, este sistema de parapost, de Fiber White, justamente de la casa Coltene, que está organizando este evento, fue uno de los primeros sistemas de fibra que llegaron a este país y que empezamos a utilizar y que por lo tanto tuvimos una cierta experiencia. Me parece un muy buen sistema y que tiene una nomenclatura en cuanto a los grosores que ha ido variando y en cuanto al diseño también y en cuanto a los driles y en cuanto a, en realidad, muchos aspectos. Entonces, de acuerdo a una publicación desde el 92, habla de que los postes de fibra de vidrio están compuestos efectivamente por fibras de vidrio, pero que esta característica del hecho de que sean unidireccionales vale la pena considerarlo al momento de estar trabajando con ellos, sobre todo al momento de estar haciendo cortes, que están inmersos en una matriz de resina, y esta matriz de resina, por lo general BIS-GMA, refuerza su estructura sin comprometer su módulo de elasticidad. Al contrario, seguramente la favorece. Llegamos finalmente a una parte que seguramente a muchos de ustedes que nos están haciendo favor de escucharnos les va a agradar mucho, y que es el aspecto clínico. Este es un caso en el cual vamos a reconstruir este central. No, por supuesto que no. El primer molar inferior del lado izquierdo. Es interesante el tomar en consideración el tejido remanente que nos queda en él. Entonces nos enfocamos sencillamente en este primer molar, nos olvidamos del resto porque ya han sido evaluados el resto de los dientes en términos funcionales, en fin. Tenemos una vista oclusal de este molar en el cual tenemos un material de curación después del tratamiento de endodoncia, pero podemos considerar el grosor de paredes y sobre todo qué paredes son. Son cúspides guías, son cúspides de apoyo. Observamos, si ustedes ven en esta zona, en la parte mesial de este primer molar, ya existe una resina previamente colocada, lo cual implica una cierta fragilidad, no por ser resina, sino porque ya no es una estructura natural del diente y tiene una restauración. Si nos acercamos un poco en esta área, nos enfocamos sencillamente en esta área, nos damos cuenta que la pared se ve debilitada en esta zona y por lo tanto a la hora que yo quite este material de curación y me quede sencillamente con el tejido remanente, es sumamente frágil. Por lo tanto, estas son situaciones que hay que tomar en cuenta para seleccionar el sistema de reconstrucción. Radiográficamente hablando, bueno, pues la idea es obviamente hacer una reconstrucción a partir del conducto distal, que suele ser el más amplio y suele ser también el de mayor rectitud, ¿sí? No por su comportamiento, sino por obviamente su forma física. En otra radiografía de tipo mesio-radial nos damos cuenta de la forma más esclarecida de ese conducto y evaluamos obviamente la parte oclusal, en la cual nos damos cuenta que hay una relación con el antagonista de borde a borde, más bien dicho de cúspide a cúspide, y que esto implica la necesidad de proteger con mayor razón la parte vestibular, y que también nos damos cuenta de que aparte de esta prolongación hay una línea de fisura en esta zona y que esto implica el poder proteger más a este molar.
Nos vamos obviamente a un procedimiento en el cual hacemos un aislamiento absoluto para poder trabajar en esta zona, y lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, eliminar ese material de obturación provisional y hacer, de acuerdo a ello, la selección de un post. Me adelanto un poquito en el sentido de que aquí ya habíamos hecho, ya hicimos una selección del sistema que vamos a utilizar, que en este caso es un poste de fibra de vidrio, un tanto versátil. Esta es una presentación que en realidad me agrada, porque curiosamente en cuanto al diseño, nos ofrece paredes paralelas, una parte de punta semicónica o cónica en la parte más extrema, y que la casa comercial nos habla de la versatilidad, de que este poste podríamos utilizarlo de acuerdo a esta forma cónica en este tipo de conductos, pero también en una forma inversa podríamos ofrecer un muy buen pronóstico en aquellos casos en los cuales, si invertimos el poste y si contamos con un conducto cuya forma sea de paredes paralelas, podríamos también utilizar en otra forma este mismo tipo de poste. Hay diferentes grosores. Aquí estamos observando clínicamente cómo estamos eliminando esa, con abundante irrigación, la curación temporal, y que en un inicio lo estamos haciendo con un instrumento de carburo de forma de bola, ¿sí? Y cuando menos en mi protocolo muy particular, lo que hacemos es, también después de la fresa de bola, utilizar una fresa más larga para poder llegar a la fonda, al fondo de la cavidad, con alta velocidad pero con bajo torque, con mucha irrigación, para poder crear también la eliminación de todo material de restauración temporal. Una vez que tenemos la cavidad absolutamente limpia de ese material de obturación temporal, lo que vamos a hacer es el considerar la forma interna de los conductos, y que obviamente tenemos la boca de conductos mesiales y el único de distal. Con esto ya tenemos una idea del diámetro, más o menos. En ocasiones recibimos dientes tratados endodónticamente directamente de nuestro endodoncista, y que él nos puede decir hasta qué diámetro se trabajó con tal o cual sistema, y con eso hacer la congruencia con la selección del post. En ocasiones no lo sabemos y tenemos que obviamente apreciar el diámetro clínicamente. Aquí vamos a utilizar en este caso un material de reconstrucción llamado Paracore, y que este sistema es un sistema también bastante versátil, en el sentido de que existen dos tiempos de trabajo, un tiempo convencional y un tiempo llamado slow, por la lentitud con la cual puede llevar a cabo su polimerización, y que nos ofrece 2 minutos. 2 minutos se puede oír muy corto, o en realidad para este efecto me parece muy buen tiempo, es más, prácticamente exagerado, para poder manipular la reconstrucción, lo mismo a nivel intrarradicular que a nivel coronal también, para poder llevar a cabo esa reconstrucción. Existe en un color dentina, existe en un color translúcido y existe en un color blanco, cuando quisiéramos crear mucho contraste entre el material del núcleo y el tejido remanente. Este contraste en muchas ocasiones en las zonas más profundas, a nivel de una parte interproximal o una parte palatina en una zona distal, me crea la oportunidad de poder distinguir cuál es la estructura dentaria, cuál es el sustrato dentario y cuál es material de reconstrucción. Inicialmente, para poder empezar a hacer una desobturación parcial del conducto, a mí me gusta mucho utilizar un instrumento piso que no tiene nada que ver con el sistema. Este es un sistema universal, utilizo una piso número 2, y que con ello lo que voy a hacer es empezar a desobturar y tener una realidad mucho más confiable en cuanto al diámetro del conducto, ¿sí? Obviamente la forma de hacerlo es teniendo la precaución de no poder tener el riesgo de traernos todo el penacho, y para ello se hace en una forma muy conocida durante toda la vida de la historia de la humanidad, bajo el viejo truco del mete y saca, con la parte de baja velocidad, para poder desobturar en parte ese conducto y después tener la congruencia del diámetro del poste con el diámetro de la boca del conducto y obviamente del largo. Para ello la casa comercial nos ofrece la oportunidad de utilizar una plantilla, y que esa plantilla de plástico transparente nos ofrece la forma en un tamaño, en dimensiones exactas,
para poder acercarla a la radiografía y poder seleccionar el tipo de poste en cuanto al largo y en cuanto al diámetro que quiere utilizar. Aquí hemos seleccionado un poste amarillo, ¿sí?, de esta, de este sistema, y que el grosor es de 0.51 o 0.051 de pulgada, y que nos va a dar el diámetro congruente con lo que yo tengo el conducto. Aquí estamos acercando un lapicero, y que con ese lapicero estamos marcando en dónde quiero el largo de ese poste. Aquí estamos marcando el largo, ¿sí? Y finalmente tenemos una vista vestibular en la cual estamos considerando clínicamente en dónde quiero el poste. En cuanto al largo, es sumamente importante el que mi material de reconstrucción tendrá que cubrir plenamente al poste, porque esa es la manera en la cual va a ofrecer justamente mayor resistencia el núcleo, ¿sí?, en cuanto a la parte del material de reconstrucción y el poste. En muchas ocasiones el poste se deja muy largo y el material de reconstrucción queda al ras, y en realidad no es la misma resistencia el material de reconstrucción y poste. Deberíamos de cubrirlo. Entonces, para hacer el corte de ese largo, lo que yo hago es... Existen básicamente dos opciones. Una, el que pueda hacer un corte con alta velocidad de una sola intención y me lleva un segundo. O la otra, que yo prefiero hacer, es como lo están ustedes viendo, es tengo un godete ahí con agua, mojo la fibra, con baja velocidad hago un corte, vuelvo a mojar, en fin, me llevo probablemente 30 segundos más. Pero se recuerdan que hablábamos de que la dirección de las fibras es un trenzado unidireccional, no son transversales. Entonces sería muy fácil que en el corte, si lo hacemos calentando el material, tuviéramos fibras expuestas, y por lo tanto la resistencia del material no va a ser el mismo. Una vez que hemos cortado el largo idóneo de acuerdo a lo que diseñamos clínicamente, lo que hacemos es volver a probar efectivamente que el largo del poste ha sido congruente con lo que hemos diseñado. Nos hace falta que pase por ahí la imagen, y una vez que hemos corroborado esto, entonces vamos a sacar el poste y lo vamos a colocar en alguna sustancia que me permita descontaminarlo. ¿Descontaminarlo de qué? Lo hemos estado manipulando con guantes, puede haber talco, puede haber látex, puede haber cualquier situación que lo que puede crear es una falta de uniones, razón de fracaso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hago es, una vez que lo hemos cortado y que tenemos el largo idóneo, bueno, coloco ese poste en un godete también, en el cual tengo alcohol, de preferencia alcohol isopropílico, y que además, una vez que lo saque de ahí, después de haber estado probablemente 1 o 2 minutos, ese alcohol se va a evaporar. Y a partir de ahí ya no lo tocamos, obviamente con guantes y mucho menos con las manos, y lo que hacemos es manipularlo sin tocarlo, a partir de algún instrumento que me permita hacer el vehículo de transporte de donde lo tenga a boca. Ahí estamos visualizando que el largo del poste es el que tuvimos, ¿sí?, el que elegimos, y a partir de esto, decía yo, vamos a utilizar este material de reconstrucción. Paracore es un sistema que tiene esa versatilidad de entre el material blanco, el material translúcido, el material dentina, en dos diferentes tipos de polimerización, y que en este estuche tenemos solamente la parte, el componente slow, con un portapincel, con unas puntas mezcladoras. Algo interesante en cuanto a las puntas de automezcla es que tienen una pipeta para poder entrar en una forma muy aguda la porción intraradicular, tiene unos pinceles y tiene 3 frascos. ¿Sí? Estos 3 frascos, su manipulación es, sin hacernos mucho rollo mental en cuanto al cual y cuánto y proporción y todo, es muy sencillo. En realidad, lo primero que vamos a hacer es utilizar primero verde, de manera única, y después la combinación de rojo y amarillo. Verdaderamente sencilla. No soy Chepina Peralta en cuanto a hablar de una receta de cocina, pero en realidad el fabricante nos da estas indicaciones en una forma muy muy sencilla. Nos proporciona un recipiente para hacer la combinación cuando vayamos a utilizar la porción roja y la porción amarilla, una gota de cada uno, y que esto es propiamente el adhesivo, que es químicamente activado.
Por lo tanto, es una parte base y una parte catalizadora. Mientras que la porción verde es una sustancia que lo que va a hacer es acondicionar la superficie intradentinaria donde queremos adherir. Entonces, alguien dice, entonces no tengo que grabar. No requerirías de grabar en el protocolo. Si quieres utilizar un ácido grabador, podrías usarlo si es que tú no entraste por primera vez al conducto. Esto es, si consideras que hay un medio contaminante, medios grasos, que valdría la pena eliminarlos mediante un sistema de grabado, no para crear propiamente de grabado, sino más que nada para limpiar. Cuando menos eso es lo que yo hago. Les decía yo que coloco el poste ya cortado en un recipiente que tiene alcohol. Esto puede ser alcohol de la casa Bacardí, me refiero a alcohol isopropílico, para quitar estos medios contaminantes y a partir de ello ya no tocarlo. Inclusive lo estamos colocando aquí en una gasa para que absorba el exceso de humedad y ahí se evapore ese alcohol. A partir de eso vamos a utilizar esta porción, la porción, el acondicionador en la porción verde de este sistema, y el fabricante nos proporciona este tipo de pincel que nos puede ser muy útil en la entrada de la boca de conducto y en las paredes de la misma cavidad, como lo están ustedes viendo en esta imagen, aunque también debemos de asegurarnos de que intraradicularmente lleguemos con este acondicionador a todo el largo del conducto. Recuerden que una falla muy importante de reconstrucción, en términos generales, es falta de adhesión. Y la oportunidad de tener falta de adhesión es interminable con muchos de estos pasos. Es una técnica muy, muy sensible. Entonces, a partir de ello, estamos entrando, vean ustedes la oportunidad que el pincel tiene para poder penetrar hasta el fondo del conducto, poder embadurnar todas las paredes. Y aquí la preocupación clínica es que este material pudiera crear un grosor de película. Entonces, después de colocarlo con el pincel, lo que vamos a hacer es utilizar puntas de papel, la cual persigue dos objetivos. Una, eliminar el exceso, ¿sí? Y aparte, el poder hacer una dispersión de toda la capa de este acondicionador en la porción intradicular. Después de eso, vamos a utilizar las porciones rojas y amarillas, o más bien dicho, la porción roja y amarilla, una gota de cada uno, lo colocamos en este recipiente plástico para poderlo dispensar con el pincel y las unimos, hacemos una mezcla homogénea, por supuesto, nos lleva 5 segundos y después de eso ir de igual manera a toda la parte interna del conducto con el pincel de entrada muy muy amplia y con el propio pincel para intradicular. Después de esto, podríamos hacer nuevamente el paso de la punta de papel para no tener un exceso o una burbuja de esta solución líquida, y cualquier adhesivo colocado tendrá que ser fotopolimerizado. Entonces, fotopolimerizamos y a partir de ahí estamos en condiciones de poder utilizar el sistema de reconstrucción. Sistemas o materiales para núcleos existen muchísimos. No es que uno sea bueno o malo. Me parece que uno se va identificando con la practicidad que tiene el material, con la maleabilidad que tiene y además con los tiempos clínicos. Este material que está tomado, que está utilizándose esta punta de automezcla y que la pipeta me permite ir literalmente hasta el fondo de donde yo he desobturado, me permite alojar el material desde el fondo hasta la boca del conducto, lo cual disminuye significativamente la oportunidad de poder atrapar aire, que es otra falla que se tiene muy frecuentemente y por lo cual fracasa la reconstrucción intraradicular. Ahí está empezando a pasar aquí el material, ¿sí? A partir de la punta de automezcla, y esto nos va a permitir alojar el material en ese sentido. Tiene un muy buen tiempo de trabajo, porque una de las muchas ventajas que tiene el material es que lo mismo lo podemos utilizar para cementar la parte intraradicular que hacer todo el núcleo coronal. Yo lo hago en dos partes, ¿sí? Esto es, ahí he terminado con una parte, estoy colocando el poste después del material, coloqué el poste. Al poste también podría yo colocarle con el pincel una pincelada, valga la redundancia, de la porción A y B, que es el adhesivo, y que no es indispensable, pero me parece que pudiera favorecer la unión. Y después con un instrumento Mortonson, que probablemente ya no existan,
pero que alguna utilidad había que darles después de dejar de usar la amalgama, habría que poder condensar justamente este material en toda la zona donde nos interesa que exista, obviamente, la unión de este material, fotopolimerizamos y en una segunda fase podríamos hacer la colocación del material, del mismo material, para el núcleo. O bien, si tenemos una gran efectividad de tiempos de trabajo, podríamos hacer una sola intención. Yo lo hago en dos partes, ¿por qué? Porque hablábamos de presión hidrostática. Entonces, al momento que yo coloco el poste, la presión del material podría ser que lo sacara a flote medio milímetro o un milímetro, suficiente para que el poste ya no estuviera donde yo requiero. Entonces, prefiero asegurarme de primero hacer esta parte y después hacer la colocación del material. Ahora estoy haciendo en una segunda fase la colocación del material, lo cual puedo hacerlo en una sola intención. Aquí nos olvidamos de que tuviera que ser en un grosor de 2 milímetros, en fin, y llenamos hasta el final de la cavidad, el llenado totalmente de ello. Utilizamos X instrumentos, obviamente ionizados o con teflón, en fin, para que no tengamos problema con la resina. Le damos forma oclusal justamente y de acuerdo a esta forma tenemos la necesidad de fotopolimerizar, ¿sí? Y al fotopolimerizar tenemos la restauración terminada, ¿sí? En esta restauración, obviamente, aquí no podríamos verificar oclusión, sino hasta que quitemos la grapa y el dique. Nos aseguramos que hemos llenado completamente del material de reconstrucción toda la cavidad. Y a partir de eso, obviamente, nos vamos clínicamente para poder verificar la oclusión. La verificación de la oclusión es, una vez que ya hemos terminado, ya fotopolimerizamos, ya el material está endurecido, está rígido, ya quitamos excedentes, en fin. Y ahora lo que hacemos es, con papel de articular, obviamente que nos sirva para ello, vamos a verificar lo mismo en contenciones céntricas que en movimientos, de preferencia con otro color, para poder hacer la eliminación de los puntos que en su momento estén siendo interferencia. ¿Esto es lo que estamos viendo en pantalla? Perfecto. Ya estaba yo deteniéndome para poder esperar ahí. Ok, verificamos que estos puntos nos están marcando algunas áreas claves que inclusive podrían no ser del material de reconstrucción, sino un grosor de película del adhesivo. Podríamos utilizar algún instrumento de diamante. A mí me gusta mucho utilizar instrumentos de óxido de aluminio, como son las piedras de Arkansas, para con alta velocidad pero a bajo torque, con una muy buena irrigación, hacer el alivio de esos puntos prematuros de contacto, para que no, obviamente, no me interfiera hasta tener este tipo de superficie. Mi preferencia es dar cierta forma oclusal en cuanto a las vertientes que tengamos, para que me facilite la preparación, y entonces tengo un diente que físicamente se antoja natural, que no lo es, por supuesto, gracias a este material de reconstrucción. Verificamos nuevamente posiciones, lo que sería apertura, cierre, lateralidad, es protrusiva, y a partir de ello, obviamente, un control radiográfico en el cual nos damos cuenta que, gracias a la radioopacidad que tiene este material, nos damos cuenta el rellenado absoluto, la colocación y la silueta del poste que está colocado en la raíz distal. Bien, pasamos a otro caso en el cual vamos a avanzar un poco más rápidamente y hacemos la evaluación del tejido remanente, el grosor de las paredes mesiales y distales. Nos damos cuenta que en la porción vestibular existe la mitad del área vestibular restaurado ya previamente con resina, lo cual implica una gran fragilidad. Evaluamos la oclusión y nos damos cuenta que es necesario, después del tratamiento de endodoncia, reconstruir, vean ustedes ahí las lateralidades, en fin, y que aunque el diente no hace de su oclusión en lateralidades, es necesario reconstruirlo para finalmente colocar una corona. Estamos eliminando toda la porción de curación, nos quedamos únicamente con la obturación endodóntica. Por ahí existe un vestigio de un pin intradentinario, que radiográficamente después lo van a ver, que obviamente quedó mutilado ahí, no hay necesidad de pretender quitarlo. Y aquí lo interesante es que es un premolar, este es el pin que en algún momento colocaron, y aquí hay otro vestigio. Este es un premolar que tiene dos conductos, por supuesto, y lo que hacemos es elegir en cuál de ellos vamos a colocar una forma de reconstrucción intradicular. Seleccionamos
inicialmente la piso 2, después de la piso 2 el drill del poste con el cual vamos a reconstruir. Marcamos de igual manera como lo hicimos en el caso anterior, marcamos el largo de donde quiero tener el poste, hacemos la secuencia con baja velocidad del corte del poste. Ahí abajo ven ustedes el godete con agua, y que muchos clínicos lo hacen con alta velocidad. Si por ahí el doctor Francisco Quiñones me está viendo, sé perfectamente bien, me vino a la mente, que él es uno de los que clínicamente hace el corte con alta velocidad y es completamente aceptado. Nada más que obviamente hay que hacerlo de una sola intención para no crear calentamiento en la fibra. Colocamos de prueba por ahí el poste, estamos viendo el que alrededor del poste tengo espacio para el material de reconstrucción. La misma secuencia clínica que vimos, en este caso lo estamos haciendo con un sistema de grabado total para colocar el medio cementante aquí con otra técnica, que es por modo de un léntulo en todo el conducto, ayudado por un pincel, el material de reconstrucción a nivel intraradicular para llevarlo por modo de este tipo de pipeta. Esta pipeta es muy efectiva, sin embargo no es tan aguda, entonces no nos ayuda a llegar hasta el fondo del conducto. Y ahí se ha colocado radiográficamente ya el poste, lo estamos viendo aquí, no tiene la misma radiopacidad que la obturación endodóntica en el otro conducto, por supuesto. Verificamos también la oclusión para poder a partir de ello considerar al diente físicamente íntegro y después prepararlo para una corona completa. Este es el último caso del cual voy a hablar, y que es interesante porque es frecuente que el conducto no sea completamente circular, sino que sea tan oval, no tanto como la Casa Blanca, pero esto es tan oval que la circunferencia de un poste no abarcaría todo. Entonces la idea es que ya seleccioné el poste, ya está cortado, y me doy cuenta que a nivel palatino y a nivel vestibular tiene un gran espacio. A cualquier clínico se le podría antojar el que esto sea cubierto por el material de reconstrucción. Sin embargo, consideremos que los materiales poliméricos, sus mayores ventajas en términos físicos, en términos de comportamiento, responden mejor en cuanto el grosor sea más uniforme. Entonces, para pretender buscar esa uniformidad de grosor del material de reconstrucción, lo que hacemos es que vamos a colocar un poste accesorio en la parte vestibular y en la parte palatina también. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que estos postes vestibular y palatino son de menor diámetro y por supuesto son mucho más cortos en el largo que se ha seleccionado en cuanto al poste central. Y lo que yo quiero es ocupar un espacio físico, ¿sí? Un espacio físico que me haga que mi material de reconstrucción sea de un grosor de película lo más uniforme posible. Ahí están colocados ya los tres con el material de reconstrucción, y ahora vamos en la porción intraradicular, y ahora vamos a obviamente a rellenar en esta porción toda la parte que falta para tener rellenado ese diente, y a partir de ello el poder hacer la preparación convencional para. En toda esta secuencia clínica que pretendimos ejemplificar con estos tres casos, hacemos una secuencia en cual el procedimiento clínico implica inicialmente hacer la valoración del diente a tratar, selección del sistema de reconstrucción para poder de acuerdo a ello trabajar, hacer la primera, la porción cervical, que aquí en estos tres casos teníamos mucho tejido remanente, por lo tanto no hicimos la preparación cervical primero, porque se entiende que parte de ese tejido remanente nos va a hacer de manera natural la acción de férula. La acción de férula la haríamos nosotros preparando la porción cervical cuando nos hace falta mucho tejido remanente. De acuerdo a ello, el siguiente punto será la preparación intradicular, la selección y aplicación del medio cementante y llevar a cabo propiamente la reconstrucción coronal. Hacer la preparación coronal y de ahí la restauración definitiva. Estamos llegando al final y para ello, mucho de lo que he estado mencionando, vamos solamente a destacarlo en estas conclusiones, y una de ellas sería el que una reconstrucción intradicular brinda retención al núcleo coronal y nunca resistencia. Por otro lado, la selección de un sistema de endoposte debe contemplar las características del diente a tratar, su función y la forma de dispersión de fuerzas a través del endoposte, además, obviamente, de su compatibilidad con los materiales de cementación y también de restauración. La cantidad y calidad de soporte óseo, dientes contiguos,
hábitos parafuncionales, tipo de relación oclusal y selección de la restauración final son parámetros a considerar de una manera muy enfática. El conocimiento del sistema elegido y la biofísica del diente a reconstruir van a influir también preponderantemente en el pronóstico, por supuesto, del tratamiento. En realidad, doctores, no quisiera yo considerar que esto ha sido un monólogo. Ha sido un placer compartir con ustedes.